We'll be right back.
Muy buenas a todos. ¿Qué tal estáis? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Pues sí, me alegro, en realidad no seamos así. Otra vez, hola Fargelbot. Está ahí el bot haciendo de las suyas, como siempre. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal la mañana? Yo mal, sí, siempre. Me he dormido, no he hecho nada, he jugado, no he hecho stream, todo mal. Bueno. Menos por la salud, ahí está bien. Ahí sigue bien. ¿Qué se va a hacer? Pero ¿quién quiere salud si no tiene tiempo? ¿Eh? ¿Quién la quiere? Pues yo. Sí, hoy vienes pronto. Hoy vienes pronto, vienes pronto. Bueno, o vienes pronto o yo empiezo tarde. Jugando en clase, pues, como todos, Mr. Raven. Como todos, es que todos al fin y al cabo, ¿qué hacemos en clase? Ocultar. Vale, así mejor, así puedo ver las dos cosas. Si escucháis un mierda de ruido de fondo, es mi puto mierda de vecino, que está con la sierra desde las 11 de la mañana. O 10, no sé. Que por lo que veo no se escucha. No lo sé. Pero bueno, como dice el título, voy a ir rápido, no lo siguiente, no lo siguiente, lo anterior. Vamos a ver. Es que este no me interesa. Mola, pero no me interesa. Combate, combate me gustaría, ¿no? Los ataques rápidos en movimiento dan más escudo de concentración. Voy a poner este. Yo, tu vecino está desmembrando víctimas. Pues supongo, tío, yo qué sé. Pero es que me la suda bastante, ¿sabes? Pero hazlo en silencio, tío. Misión principal es esta. Administrador del sistema de errores de Axix. 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 Cuando yo estudiaba eso no existía. ¡Ah! Enfermus, ¿qué me estás container? Qué susto, tío, qué miedo. Hola. Duele. Lo siento. En algunos casos aislados, el proceso de gestación resulta un poco desagradable. Es como si me picase la espina dorsal por dentro. Un picor no duele. Puta ética. Índice de dolor comparativo. ¡No! Tengo la marca de red. Dámela. Veis, hay que combinar la marca de red con un protocolo de cierre de nanorobots antes de que el SAR se derrumbe. ¿Por qué antes de que el SAR se derrumbe? Porque Faith tiene que subir allí a introducir el virus. ¿Cómo lo lleváis por ahí? Quema. ¿En serio? Vaya, la marca de red sí que nos da acceso completo. ¿Qué quieres? ¿Operativos de Omnistat conocidos? ¿Armas no convencionales de Kruger Set? ¿Proyecto Ares? Lo primero es reflexión, querida. Céntrate. ¿Cómo? No tardaremos. Contactaremos contigo en cuanto el virus esté listo. Faith, será pronto. Hombre, es posible. Esas cosas suelen ser muy quisquillosos si lo cambian. Además, ASICS no es la abreviatura de... ¿En catalán? Administración de sistemas informáticos y xarxa, ¿puede ser? Entonces es posible que él lo haya hecho, pero no de otro, tenga otro nombre. Desarrollo de aplicaciones informáticas es el otro, el down, ¿no? No me preguntes qué nombre tiene. Faith, sé cómo meterte en el SHAR. Si pudieras ayudarme a acceder al centro de control de tránsito de la ciudad, podríamos enviar. Sí, claro. Tú pide, pide, por esa boca. Ups. Sí, control. Sin duda es él. Por tonto. De nada, ¿eh? Lo sé.
Dick. Los separaron. Ah, los separaron. Qué cabrones. Que, por cierto, ya tenemos las burbujitas. Hostia. Oh, vale. Pensaba que me había matado. Ya tenemos las burbujitas del canal. Abajo, los punticos. Los Lucky Coins. Y cuando averigüe cómo ponerle sonido cuando canjeéis algo, quito la moneda, ¿eh?, del canal y la dejo ahí. Porque hace lo mismo. Nada. Se puede destacar, ¿qué me dices? Sí, pero es una mierda, tío, porque yo, o al menos con este programa, yo no lo veo, tío, destacado. Me sale Redenme, destacar mi mensaje, la bolita, 100 puntos y luego tu mensaje, tío. O sea, yo no veo nada, ¿sabes? Eso de destacar es una puta mierda. Es lo mismo que si escribieras. Solo que el chat lo lee mejor. A ver, Enfermus, el problema del otro es que tengo que tener la aplicación. Entonces, ahora no pasa nada, ¿no? La tengo activada. Pero cuando juguemos a Borderlands, pues la aplicación no puede estar. Básicamente. Y una pregunta, ¿cómo subo? ¡Ah! Leñe. Entonces me gustaría tener... Ah, toma por culo. Me gustaría tener, pues eso. Ah, que a mí me gustaría, tío, que se juntaran los puntos. ¿Sabes? Que sea lo mismo. Mira, por el móvil sí que lo veo destacado. Que sea lo mismo, tío. Que se junten, que se unan. ¿En serio? Vale, o sea, esto que estoy haciendo voy a tener que hacer súper mega rápido, ¿no? Un cofre, te lo doy. ¡Hostia! ¡Qué mano más pequeña, ¿no? Allá vamos. Y ve al siguiente, rápido. Sí, claro, pídelo, pídelo. ¿En serio? Qué pena. He pasado sin pararlo. Núcleo. Chaval, ya un profesional, ¿eh? ¡Ah! ¿A quién decías profesional? Te he pillado.
Hola, desde aquí, en serio, tío. No tiene nada mejor que hacer que joderme. Nunca nadie se da cuenta de la complejidad de mi trabajo. Qué pena. Yo he pasado, tal cual. Bueno, de videojuegos, no. El Down es para aplicaciones multiplataforma, no es para videojuegos. Lo sé porque si no lo estaría haciendo. Sí, no, este de aplicaciones multiplataformas. Mierda. KrugerSec ha detectado una irregularidad. Han enviado a una patrulla al segundo núcleo. Párate. ¿Están todos muertos? ¿Me subes? No. Qué manita. Estoy en el segundo sitio, conectando. Perfecto. He conseguido algo más de tiempo. Desplázate al último. Entendido. Exacto, no es homologado. No hay nada, o sea. Es que lo malo, tío. Lo malo. Es que yo quiero. Yo me apuntaría a un curso de esos. Sí, muy bien. Pero a mí no me asegura nadie nada. O sea, yo perfectamente puedo. Estudiar por mi cuenta, crear un pequeño juego, ¿sabes? Que demuestre lo que sé hacer. Y eso me contaría lo mismo que un puto título. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque no es oficial, no me sirve para nada esa mierda. Y los cursos de aquí, el de Sabadell no lo sé, ¿vale? Pero los que yo he mirado que están en Barcelona, cuestan, tío, he visto uno, vi uno que costaba 3.000, chaval. Yo por 3.000 pago, ¿qué quieres que te diga? No voy a pagar el título. Oye, ¿bajáis? ¡Eh! ¡Oh, puta! Ahí estamos. Sube. Faltan 60 segundos. ¡Rápido! No me metas prisa, que la liamos. Y más si esto va lento. ¡Ah! ¡Joder, tu puta madre! No, y encima este se sube. Ya, perdí, tío. Joder. ¡Sube! Muy buenas, Slade. Sí, tengo lo de las monedas por fin. ¿Es que hay algo que no puedas hacer? Claro, muchísimas cosas. Y después de esto me hará falta alejarme de la red por un tiempo. Todo lo que hago deja cierto rastro y tarde o temprano los vigías de red me alcanzarán, incluso si son estúpidos. Ah, te va por culo. Pues emboscada para mí, chaval. Los mato y a tomar por culo. ¡Epa! Hola. Ajá. Madre mía, no sé ni cómo lo he hecho. Venme esta. Toma. Aparta de mi camino, coño. A tomar por culo. Dispáranme esta. Y va y le ataco al flojo, ¿sabes? Zona peligrosa. ¿Dónde está el otro? Ah, coño. Thank you.
Joder. Ahí estamos. ¿Qué dices? No, hasta la mañana. Lo que pasa es que veo zapeando y hasta que no termine no me meto en el ordenador. Además, hoy me toca ir a la pelu. Oye, ¿qué pasa ahí con la pelu, tío? Mi primo igual. Mi primo tenía cita para la pelu. F por el pelo, late. No entiendo, tío, pero ¿por qué? ¿Sabes la pelu? ¿Sabes que te puedes cortar el pelo en casa gratis? Ah, bueno, para mí es más sencillo. Para mí es pim pam, meto el 2 y a tomar por culo. Joder. Ojalá. Ya. Te entiendo, te entiendo. Sí. Es lo que me ha dicho, vamos. El pelo no se puede cortar en casa, Farker. Sí. Poder se puede. Iniciando pruebas de propiedad maleable. ¿Qué dice? Que te rapes a cero. Pero te está escuchando. ¿Está listo? Claro que sí. Una cosa es que no te puedes hacer un peinado de puta madre. Y otra cosa es que no te puedas cortar. ¿Te puedes cortar? Hay una consola en la cámara de control principal de SAR. Sube el virus desde allí. La onda senoidal se corromperá y los nanorobots de reflexión se volverán inertes. Tú solo tienes que llegar a lo más alto. A partir de ahí todo irá rodado. Más o menos. Qué fácil, ¿eh? Correcto. Ve, a mí mi padre. Sí, lo cuento. Bueno, no hay mejor momento que este. ¿Algún consejo final? No te mueras. Qué pasada de consejo. Lo que ha dicho ella. Es nuestra única oportunidad de cortar reflexión de raíz. Así que... No te mueras. Venga, niña. Sálvanos a todos. Ay, me crujió el dedo y me ha dolido. Uf. ¿Estás escuchando los crujidos? Dios mío. Me he hecho daño, ¿eh? Sí, ya, viejo, ya. Ya no me puedo crujir tanto. Ajá. Joder, me asusto ahí todo, tío. Es que impone ver el vacío ahí. Ole, toma, no lo había visto. ¿Podré llegar ahí? Hola. Toma por culo. Es que no me lo pienso, ¿eh? Salto de fe a tomar por culo, chaval. Hostia. Tengo que mirar cuando se me acaba la... El Origin Access. Porque aunque me están gustando esto, el Mirror's Edge Vampire, no sé por qué me están entrando ganas de jugar a otros juegos que no sean estos. Vale, se acabó el intentar, el no seguir el camino. Sobre todo, al monster. Me apetece al monster. Eso es que necesitas nuevos retos. Retos nuevos, ¿a qué te refieres? ¿Me estás insinuando el Dark Souls? Probemos esta gente con la cornamusa. No soy malo, con la cornamusa, enfermos. Tengo desafíos que lo demuestran. Que he jugado con todas las armas. Lo que pasa es que en desafíos.
A ver, bueno, bueno, no soy. A ver, me queda por practicar, claro está. Pero malo, malo, no sé. No sé cómo soy. Muy super. Ah, por aquí. No, no está hecha para ser support. ¿Qué es ese ruido? Todo empezó con un... Ah, que no hay huevos de meter una gaita. Según los últimos contactos, medio... Ya, que susto me ha dado, chaval. Agachar, ¿sabes? No. No tengo ni idea de lo que puede pasar. Pero digo yo, ¿cómo me escribo yo esa mierda? No, Plastic no lo es. Plasma es más que el ensayo. Si Reflexion tiene éxito aquí, el conglomerado lo hará obligatorio para todos. ¡Ay! Eso sí, mola mucho jugar con ella. Pues tío, que uno de vosotros seáis la gaita. Que uno de vosotros sea la gaita y que se compre el DLC, tío, y jugamos. El 9 de enero, chavales, os quiero aquí. Que con un poco de suerte, el 9 de enero, tengo 8 follows más. Fuck, 8 follows más y hago el 9 de enero el especial. Con el Monster Hunter. Como allá, todo va a ser divertido. Voy, bat. Lo que Plastic dice es que ha conseguido acceso a un montón de drones nuevos. Podremos ir limpiando arriba del todo y puedo utilizarlos para hackear los servicios del edificio, como ascensores y demás. Parece que están evacuando. Solo algunos. Parece que siguen pensando. Yo, si tuviera, haría un sorteillo. Pues voy por aquí, ya está, tío. Tú qué problema, ¿no? ¿Dónde vas tú? Subiendo. Sube, sube. Entonces ya sabes. El cristal es frágil. Estaban en alerta después del atentado. ¿Tan frágil? Cualquier cosa. ¿Qué hay en la parte de arriba? La cámara de control tendrá algún sistema de seguridad. A tomar por culo. Segundo cofre para el body. No. Lo siento, Vistar. Los cofres que están en las burbujitas no cuentan. No. Hasta que no consiga que me los notifique, no voy a ponerlos. Es más, luego si puedo, me acuerdo, los oculto. Ya. Es que no puedo, tío. Imagínate que alguien compra cofres y se pasa el chat. No, yo quiero que me los notifique y quiero tener una lista, porque si alguien me dice, he comprado 30, y luego resulta que no, ¿sabes? Yo no tengo dónde verlo. No te preocupes, se consigue muy rápido, tío. Antes de que lleguen. Por lo que se ve, esperan que el edificio permanezca intacto. Algunos. What the fuck? ¿Pero tú que no tienes gravedad o qué? Estúpidos. Puede que nos equivoquemos, Plastic. Ma. ¿Me hablas? Va por culo. ¿Alguna vez te equivocas, Plastic? No. Vale. Necesitarás el mapa para seguir subiendo. A ver si puedes encontrar un...
Toma, punto de garre. Oh, ahí estamos. He llegado arriba. Anda, mira, loco, que vienen. Mira de las rodillas, cabrón. Puedes atravesar uno de los ventiladores, ¿eh? Claro, claro. Lo apagaré. Bueno, apagar, ¿no? Corre. Sus cortafuegos son un chiste. Hasta mi hermana podría hackearlos. Y es más tonta que Kuma. ¿Qué? He perdido la señal de un dron. Probablemente le hayan caído escombros durante el derrumbe. Esta sección no es estable, Zane. Tu comunicación se pierde donde estás, Zane. ¿Lo no, tengo que por ahí? Vale, sí, es que no parecía que podía agarrarme. ¿Y yo qué quieres que haga? Me saco del forro. Sus cortafuegos son un chiste. Hasta mi hermana podría hackearlos. Y es más tonta que Kuma. ¡Mierda! ¿Qué? He perdido la señal de un dron. Probablemente le hayan caído escombros durante el derrumbe. Esta sección no es estable. Joder, todo esto tengo que subir. No lo estoy viendo, ¿eh? Joder, ¿no? Respira un poco, muchacha. Anda, mira, me deja aquí. ¿Era este? Ya verás, tío. Ah, oh, cómo me lo he olido, tío. Ahí estamos. Ahora os reparto, ¿eh? He llegado a una especie de patio interior. ¿Cómo mola? Tantos árboles. Esto es precioso. La mayoría de los empleados no lo saben, pero el agua dulce se está convirtiendo en una mercancía muy valorada en Cascadia. Es una pena. Al resto de la ciudad le vendría bien un poco más de esto. Pues sí. Pues vale. No me preguntéis. ¡Ah! Ahora os lo doy. Es que tengo que minimizar. ¿Ves? Ahora yo hago esto, pum, lo miro aquí y veo que habéis comprado una barbaridad de cofres. Sobre todo late. Le voy a dar cofres, a ver. Mister Ra y Benit. Aquí estás. A ver, has comprado uno. Ya está. Vale, esto es para ti. Y ahora pongo. Le it.
7. Ya has comprado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 has comprado. ¡Hala! Ahí lo tienes. Se ha matado, Paco. Sí, sí, no. Se ha matado. A ver, me he matado. Joder, me he asustado. Vale. Lo he visto. Uf, casi. Pensaba que no iba a llegar. Vaya. Nice. Me voy a la pelu. A lo mejor vos si hay mucha gente. Venga, late. Hay que pedir ahora la pelu. Siempre. Ah, hay una barra aquí. Yo no lo sabía. Muy buenas, Gazmón. Pues si has pedido hora, porque la cola, a ver, tú has pedido hora a tal hora, pues a tal hora, tío. La cola a ti te la tiene que sudar. Odio mucho esos sitios, tío, que te dicen, sí, a las 5. Y luego vas a las 5 y yo, no, es que todavía estoy preparando a la de las 3. Y en plan de... ¿En serio? Se supone que pides hora, ¿no? Dices, oye, pues para cortarme un poco las juntas. Vale, pues voy a tardar tanto. Vale, pues la siguiente cita ya no va a ser hasta que lo que se supone que voy a tardar. A ver, seamos coherentes. Me cago en la puta que... Guapo el Farkelbot. ¿Qué pasa, Gazmón? El Farkelbot dice hola si le dices hola. Pero no entiende. O sea, todavía está en proceso de aprendizaje. No entiende el Olis o el Oliwis o esas cosas. Solo entiende el hola. Sí. Y lo mejor, a ver, Agamón, es un comando muy simple que se podría hacer con el chatbot. Pero lo curioso es que lo he hecho yo. O sea, no he usado el chatbot para esto. He usado un script, he creado un script para que el bot te diga hola.
Que se podría hacer con el chavo, sí, pero ese no es el tema. El tema es que lo he creado yo, desde cero. Y porque no me he puesto, pero más adelante, pues quiero que tenga una pequeña base de datos con olas y demás, para que cuando alguien diga olis, pues lo detecte y diga también hola. Madre mía, de esto a programar en Python. He usado Python. ¡No! Uy, he usado Python para esto, sí, sí. Y además una versión antigua. Porque resulta que el chatbot está antiguo. Uy. Joder. ¿Quién crea estos cristales tan débiles? Ya sea alguien para joder. ¿En serio? En C#. Ah, vale. ¿Yo? Aquí hay un buen agujero en la pared. La explosión ha arrancado una de las aletas del rotor. Puede que necesite más. What the fuck? A tomar por culo, Maliwis. ¿Qué decís? Hombre, tanto como un BD para solo almacenar olas, lo mismo te sobra. Ya, bueno, da igual. ¿Tú qué lenguaje usas, enfermos? VB script. Ah. No sé, te... Tengo que mirar cómo lo hago porque me interesa. No es por nada, pero les estoy matando a todos. ¡Ah! ¡No! Ah, toma por culo. A ver, ¿dónde tenía que ir? ¿Aquí? ¿Es un ascensor? ¡Ah, coño! Que esta parte estaba para huir. No tenía que luchar con él. No tenía que luchar con ellos. Por eso el ascensor no es un ascensor, es una pared. ¡Qué bueno! Espero que lo haya conseguido. No, para nada. Lo he conseguido. ¿Cómo te estás tereando? Aquí lo veo. Deberías saber que yo también estoy siguiendo de comprar redes. Y déjame mejorar la oferta. Destruye reflexión. He cazado algún gigante en clase. Vale. He llegado arriba. ¿Dudas listas? Ya está, me rindo. Eres mejor runner que yo. Gracias. Eres tonto, Icarus. Sí, la consola
Coño. Ya he llegado. Aquí hay una consola. ¿Una? Qué pasada, ¿no? ¿Cuándo inventaremos eso, tío? Yo quiero eso. Yo no paso de USBs. Yo quiero eso. ¿Pones el móvil? Transferencia de datos. Ahora, toma por culo, tío. Como sospechaba. ¿Qué esperas conseguir aquí? Voy a darle a la gente el derecho a decidir. Oh, Faith, ¿no se te ha ocurrido pensar que a lo mejor la gente sí quiera reflexionar? Sí, pero de NFC puedes pasar tantos archivos. No, la fea, oh, sí, la verdad siempre es fea, ¿no? Deberías saberlo. ¿Sabes? ¿Quieres destruir el trabajo de tu madre? Nada más. Ella nunca quiso esto. Mancillaste todo lo que ella defendía. ¿Qué sabrás tú lo que ella defendía? Eres una cría. Sigues siendo una cría. Destrozando porque sí todo lo que hay a tu alrededor. Claro, entonces sí, pues, eso me refiero. Ya sé que existe. Sí, que mira a los amigos. Ríndete y no te haré daño. Jamás. Ya lo sé, pero... ¡Oh, madre! Oye, ¿y tú qué? El otro sí, pero tú no. Hijo de tu madre, tío. Ha pegado un golpe totalmente gratuito. Ni se lo esperaba él. Toma, maricón. Toma, maricón. ¡Eh! ¿Cómo me ha dado? Oye, oye, oye. Vamos a hablar. Si quieres una cita, solo me tenéis que decir. Estoy soltera. ¡Hala! Toma por culo. ¡Hala! Venga, sí, no. Sin más, sin más. Claro que sí. Joder, que sí estoy a punto de caer. ¡Que no puedo! ¿Quieres hacer esto? Ahí estamos. Vamos por culo. Vamos por culo uno. Pasa por el otro. Uy. ¿Qué ha pasado? Toma. ¿Qué? Oh. Corre, runner. Ah, toma por culo el runner. Maldita mocosa. Debí haberte matado como a tus padres, parásitos. Has perdido, Kruger. Tu control termina aquí. El propósito de reflexión no es el control, es la supervivencia. La tuya y puede que la de los otros. Ya es hora de que os pudráis y os muráis. ¿Lucharé con mi hermana? Es muy probable, ¿eh? Si destruye reflexión, también estarás condenando a tu querida hermana. La estoy liberando. Lo dudo. Isabel sufre una enfermedad pulmonar crónica. Hemos detenido la degeneración con la ayuda de reflexión. Si lo destruyes... ¿Mientes? ¿Sí? ¿Estoy mintiendo? Casi consigues matarla una vez. ¿Por qué no terminas el trabajo? ¡No te muevas! Todos los que te rodean terminan muertos, Faith. ¿Nunca se te ha pasado por la cabeza que quizás seas tú la culpable? No es por nada, pero él mató a sus padres. ¡Mataste a mis amigos! Y mataste a Noah. ¿A qué estás esperando? ¡Detén esa cosa! ¡La matará! Ahora va a ser mejor runner que yo. ¿Qué te apuestas? ¡Kat! ¡Para! ¡Kat! ¡Háblame! ¡Dios! ¡Qué, es... qué miedo! A tomar por culo el mundo. ¿Y ahora qué? ¿What? ¿Esto tiene que pasar? Hostia puta, no me lo creo. ¿Pero tú qué eres, inmortal? ¡Kat! ¡No lo hagas, odio!
la hija de Erika y Mark. ¡No! Y mi hermana. Yo no tengo ninguna hermana. ¡Tú me abandonaste! Kat, yo... Dijo que moriste en los disturbios con mamá y papá. Pasé llorando meses hasta que me convencí a mí misma de que no existías. ¡Era la única forma! ¡Mató a nuestros padres! ¡Levi! ¡Y ha matado a centenares más por Reflection! ¡Isabel! ¡Ven! ¡Nos vamos! ¡No tienes que hacer lo que él te diga, Kat! ¡No perteneces a nadie! ¡Esto ha ido demasiado lejos! ¡Fuego! Ah, toma por culo. No. Tú no lo entiendes. Tengo que hacerlo. Tú no lo entiendes, tengo que hacerlo. ¿Por qué? ¿Pero está ahí o se ha ido? Vale, la conseguí. Y así es como ocurrió. Ojalá pudiese decir que todo cambió. Que los empleados se sublevaron indignados contra Reflection y derrocaron al conglomerado. Pero no hubo una rebelión en masa. No hubo disturbios en las calles. Kruger se exilió en el poder. La vida continuó como antes. O casi. Porque algo había cambiado. Habíamos empezado algo. Algo que pensamos terminar. Y ahora yo sospecho que aquí vendría el otro. ¿Y por qué lo sospecho? A ver, yo creía que este juego era un reinicio de la saga. En cierto modo lo es. Pero aquí no tenía el tatuaje. Ahora sí. En el otro juego sí que lo tiene, al inicio. ¿Sabes? Al que me refiero. Entonces yo creo que esta es la primera parte. O sea, es un reinicio, pero es antes de la primera parte. La razón me ha salido gratis. Se dice defecación. Ya me lo he pasado, tío. Ni una hora de stream. Entonces, creo que es eso, ¿eh? O sea, no lo sé. No tengo ni puta idea. Porque el primero no me lo pasé. Tampoco lo entendí. ¿Has cambiado el nombre? ¿Qué es eso? ¿El reboot? No lo entiendo. Agazmón, ¿qué es eso que has escrito? Copiado de Wikipedia. ¿Qué? ¿Pero qué dice? El origen. Que muestra el origen de la prota. Ah.
¡Qué puta mierda! Con una casa. Es un reboot. Perdón, ¿cuándo tenías el examen ese? Ya lo has hecho, ¿no? ¿El último examen? He terminado. ¿Y qué tal? Cuéntanos, tío. Joanna Kruger, presidenta de la Corporación Kruger, ha anunciado quién sucederá a Gabriel Kruger, jefe de Kruger Set, y desaparecido desde los terribles sucesos que tuvieron lugar en Glass hace poco. Kruger será reemplazado por su hija Isabel Kruger. ¿Es verdad? ¿Si me lo contaste? No, y medio. Bueno, tengo que irme. Tu hermana es la nueva directora de Kruger Set. Interesante. Plástica ha conseguido un gran avance con Kuma. Me voy. Menos mal que me he librado de esa mierda. Estaré en deuda contigo siempre, Faith. Bueno, ¿qué vas a hacer ahora? Voy a correr. No. Pero literal, ¿eh? Voy a correr. ¿Y qué me dejan libre? ¿Qué es eso de Kit? ¿Dónde está eso de Kit? Está por aquí. Te fue muy limpia, pero ¿qué quieres que te diga? Yo no. Epa. Ya está, gente, las cosas como son. Es que no quiero seguir, básicamente porque es la historia, ya está, ¿sabes? Este juego me gustaría. Es que en realidad no me ha gustado mucho, el rendimiento va súper mal. Me gusta mucho el parkour, pero es que se acaba siendo repetitivo porque la zona es pequeña y no hay nada que hacer. ¿Qué hacemos esto? Tengo una amiga. Este paquete contiene una flor. Sé que es un poco exagerado, pero digo que nunca he visto una. ¿Pasas o cómo va la cosa? Anda, esto sí no lo sabía. Espero que entienda el peligro al que me expongo por conseguir esta flor para ella. No, para nada. Desde que me echaran, pertenecía a una familia. Tenía un ático en el view. Esta flor es una orquídea. Me la dio mi hermano. Me echa de menos tanto como yo a él. Oh, wow. Para mí ya no hay vuelta atrás. Me he comprometido con Rebeca y Noviembre Negro. Le prometí a mi hermano que seguiríamos en contacto. Y así lo haré. Pero solo para avisarle del momento de abandonar la ciudad. Mientras tanto, le agradezco esta flor y la felicidad que le traerá a ella. Joder, tío, mira cómo lo odio, tío. Por aquí. Por aquí, por un segundo. A tomar por culo. ¿Qué es esto? Paso. Multijugador. Lo peor es que es cierto y lo ha acabado, díselo, Farkel. ¿Lo oyes? ¿Le oyes a Farkel? Farkel, díselo tú. Vale, escríbeselo, Farkel. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no me he enterado. Ay, no me deja hacer scroll. Espérate, voy a abrir el chatbot.
No entiendo qué pasa, chicos. No se cree que te lo hayas pasado. ¿Quién no se cree que se lo haya que me lo haya pasado? Ahí estás. Ah. ¡Ey, Trum! ¿Hola, Trumber? ¡Ah, coño! Es que tienes el mismo color que Enfermus. Y encima tienes la misma, casi la misma longitud del nombre. Muy buenas, Trumber. Me voy a decir muy buenas, Enfermus. Ay, el bot intentando llamar la atención. Pobrecito, tío. Es que nadie le dice hola. ¿Qué tal, Trumbel? ¿Qué estás haciendo? Estoy en el curro, que está Jordi porque el Antonio está de vaca. ¿Otra vez está de vacaciones, Jordi? ¿El Antonio? Está el Jordi. Tiene sentido que lo llamen a él. Créeme, Lei, no, mucha suerte no tiene, ¿eh? Está en un trabajo fijo y demás, pero... De verdad, ¿cuánto trabaja? No tiene ni un día libre, casi. ¿Es verdad? Bueno, pues que alguien me puede hacer el favor de decirle eso. Gracias, enfermos. Gracias. Creo, Trumbel, creo que dices suerte porque ya está de vacaciones. Aunque, como has dicho, mucha suerte yo no lo consideraría, ¿eh? ¿Más? ¿Más? Bueno, pues no más. Le voy a buscar conflictos por otro lado. No, yo tampoco, Adasmon. Voy a por el otro. Vamos a por culo. ¡Hala! ¿Aquí se puede entrar? No. Por aquí sí. Mantengas que despide y espere y espere.
¡Ajá! ¡Ajá! ¡A tomar por culo todo el mundo! ¡Hostia, que va a disparar! ¡Loco! Uf, casi, ¿eh? Esto, cada vez que paso por aquí, está en distinto sitio. Primero está aquí, luego allí, y ahora lo veo aquí. Me acuerdo perfectamente. A tomar por culo. Este no, ¿no? Ya está hecho. Sujeto perdido. Continúe en la búsqueda. Continúame la búsqueda, guapo. ¿Hay alguien que se pueda unir al Monster Hunter? Digo, para no estar solo. Por cierto, Trumbel, ¿tú cómo lo tienes esta noche? ¿Enfermus, he dicho? No, he dicho enfermus. Si he dicho enfermo, lo siento, quería decir Trumbel. Y si he dicho Trumbel, pues no lo siento porque quería decir Trumbel. Y tú lo puedes pensar. Azmon, voy a ir con bichos fáciles porque quiero las coronas, básicamente. Sobre las 10. Vale, vale. Irás a las 8 al gym. Es que no me puedo apuntar, tío, porque todavía estoy pagando el otro y no quiero que paguen dos gyms a la vez. ¿Qué haces ahí, buen hombre? Venga, claro, no, sí, claro, agárrate, mátame, yo que sé, hazlo todo, todo. Paso. ¿Qué dices? ¡Oh! No sabía que me seguía un dron. ¿Puedo destruir el dron? Thank you.
Sí, no sé, al COD mismo, un ratico, tío. Hace mucho que no jugamos. A cualquier juego en realidad, no. Cualquier juego que te apetezca. Toda esta gente está matando a Farkel, tiene familia. ¿Tú qué sabes? Pues al COD Mobile. Venga, lo tengo instalado en el ordenador. No, era broma, en realidad no puedo instalar, no sé por qué no me va. Calla, que te meto, ¿eh? Me tiene ahí un granico. Un lunar. Bueno, gente, pues ya está, ¿no? O sea, las cosas como son. Voy a dejarlo aquí. Y aquí. Mi equipamiento es que esto no me interesa para nada. Lo uso poco. Vale. ¿Y qué vas, Trumbel? ¿Cada día? ¿De vez en cuando? ¿Día sí, día no? Uy, venga, va, a Trumbel, hablamos por WhatsApp. Bueno, gente, no hay nadie, ¿no? ¿Para un monster? ¿Agazón? No me apetece un for the king. Vaya baile, ¿eh? Que me estoy marcando, chaval. ¿Dónde es esto? Toma copyright, ¿eh? Vaya, ¿ves? Por eso lo que me gusta en modo ventana. La música hubiese seguido. Tuve un streak. Algo, te la suda el copy. Sí, me la suda bastante. Luego le damos hacia las 8:30. Anda, Ultra dice que le demos hacia las 8:30 al border. Ya, pero no me mola, tío. Gazmón, eso no me mola. Que me silencien una parte. De YouTube no me lo silencian y mira. Voy entrando en Monster Hunter por si alguien quiere entrar. No me interesa en el de esto, en el copyright, porque yo no estoy ganando nada en YouTube. Me da suda bastante. Es que no estoy monetizando, me da suda bastante. Pero no quiero que ganen por ello. ¿Sabes? No quiero que ganen dinero por mierda copyright. Y en Twitch me jode lo suyo, me lo jode, la verdad. Porque si alguien quiere mirar un directo resubido en Twitch y está silenciada esa parte, no silencian la música, lo silencian todo. Y eso me jode mucho. Hay gente que los ve resubido, Agazmón. Hay gente que sí que los ve resubido.
Ah, mira, a ver, pues mira, ya tenemos a uno. Y conozco a otro. A Crafter a veces me ha dicho que sí que ve a alguno resubido. Se lo pone de fondo. Menos mal que en YouTube no me lo silencia, al menos, ¿sabes? Si se lleva el copyright de algunos no me importa. Pero de todos ya... ¡Hala! Toma, 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 toma. No lo tiene parangón. Le da igual una pared que un trozo de baño. Por literalmente cuatro visualizaciones, no te molestes. Hagamos, si tuviera esa mentalidad, no estaría haciendo stream. Además, yo no me gusta hacer algo y hacerlo mal. Y tener un stream con partes silenciadas, tío, eso me parece una mierda. Me gasté 80 y pico pavos. Si hubiese pagado, bueno, 100 y pico. ¿Por qué no me escuchéis mal? ¿En serio tú crees que voy a dejar que se silencie un trozo de stream? Bueno, eso depende de cada usuario, Azmon. Sí, a mí me gusta mucho la interacción con el chat. Lo prefiero, pero hay gente que no, ¿sabes? Hay gente, o sea, esa gente que está ahí en forma fantasma, que solo está viendo el stream y no está hablando, tío, ¿qué interacción tiene eso? Pues a ellos no les gusta o prefieren otra cosa o lo tienen de fondo, ¿sabes? Entonces, es depende de la persona. Es que eso es de todos los gustos. Uy, deja huellas. Vaya. Te rayas demasiado con el poco pilla. Yo me rayo con todo. Espero que sí. Bueno, gente, pues yo corto y me voy al Monster Hunter. Quien se quiera apuntar, estoy en el stream. En stream, en el Discord. Qué asco me das. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa, Gazmón? Sí, hago stream, Gazmón. ¿Qué es esto, Gazmón? ¿Qué me has enviado? No, o sea, no entiendo qué me quieres decir con esto. Sí, son mis vídeos, ¿no? Organización 2, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 4. Joder, ¿no? 2, 2, 3, 2, 1. Sí.
Farkel está teniendo bipolaridad. Bueno, ¿sabes? No sé qué decirte. ¿Qué título había puesto en el anterior? Que me gustó el título ese. Lo voy a dejar hasta que tenga el Iceborne. Voy a dejar hasta... Me va a escuchar. Se me va a escuchar doble. Un momentito. Ah, vale. Es simple, antes de que salga Iceborne. No me cambies el título, ¿eh? Porque lo dejo yo aquí puesto. Monster Hunter World. Lo dejo yo puesto y solo te tengo que dar un botón cuando corte. Y se quede con el Mirror's Catalyst ahí clavado. Entonces cambio. Así no me cambia el título del stream y tengo los juegos separados. Que es lo que quiero. Pues a la gente. Nos vemos en un momento. Chiste. Van dos y yo cae en medio. Nos vemos ahora, ¿eh?